las locas. ¿Para qué sirven los bosques? Para cazar. Para... niños, los que allí comen. En el segundo lugar está el equipo de chocolate y están representando al hogar El Alba, que queda en Longchamps. Y son 70 los niños que allí comen. Les mandamos muchos besos a todos y quiero contarles que estos dos equipos están conformados por el de dulce de leche, por Catalina, David y Agustín. Y el de chocolate van a jugar Jimena, Guadalupe y Juan Cruz. Ellos son los equipos. Lo que tienen que hacer es atravesar el túnel, dar una vueltita por aquí por el cubo y luego formar el rompecabezas con el nombre del alfajor, la Nir. Ya expliqué todo el juego, aquí están todos preparados, dos tribunas maravillosas que van a alentar y ahora sí entonces les decimos ¡tiempo en el aire! ¡Ahí va! ¡Salieron ya! ¡Está corriendo Agustín! ¡Y está corriendo también Jimena! ¡Muy bien! Es la primera pieza la que acaban de colocar. Corren con la segunda, da la vuelta por el cubo y pone la segunda pieza. El equipo de dulce de leche volvió ya la de chocolate. Todos forman el nombre de la Nirva. La abeja canta pipipi. ¡Felicitaciones, bonitas! ¡Felicitaciones, mis amores! ¡Qué bien que jugaron! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi corazón! ¡Muy bien! ¡Dos equipos maravillosos! ¡Vengan, vengan! ¡Que los tengo que felicitar! Y darles los regalitos. ¡Muchísimas gracias! Quiero contarles que se llevan de regalo muchos, muchos alfajores cada uno. Los varones se llevan un regalito de Imaginarium, las nenas se llevan remeras, todos se llevan prendedores y los hogares, Juanito de Belgrano y El Alba de Longchamps, van a recibir la cantidad de alfajores como niños que allí contienen. Así que fue un juego muy dulce, muy divertido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nuevo alfajor, la Nirva Max. Max dulce, Max rico, Max grande. Por eso... alfajor, la Nirva Max. Mucho, pero mucho Max. Pero mucho Max. Te vas a bañar. Burbujas redondas, blancas de cristal. En el CD o en el cassette está en el número 1 y en el ranking está en el puesto número 5. Tu corazón junto al mío. La semana pasada estaba en el puesto número 4. Hoy la votaron mucho. Está en el puesto número 5. Y ahora Fede, nuestro DJ de lujo, nos va a contar cuál es el puesto que está en el número 4. Lo silban los taxistas y lo tararean los colectiveros. Es el puesto número 4. Antes estaba ubicado en el puesto número 1 y ahora, como bien lo dijo nuestro DJ, está en el número 4. Se llama Nuestro Amor. Qué linda que es esta canción, ¿eh? Dice cuánto los amo y dice que por fin estamos juntos. Nuestro Amor está en el puesto número 4. Hoy nos despedimos. Muy prontito vuelvo a verte. Nada nos separa. Nuestro amor es el más fuerte. En el CD está en el número 2. Esta canción que tanto, tanto... es el puesto número 1. Sientan piso. ¡Cajetito Food! Para que seas feliz. ¡Sí, señor! Antes estaba en el puesto número 3. Muchos, muchos la votaron porque parece ser la preferida de todos. Es para reír, para cantar y para bailar. ¡Cajetito Food! ¡El ranking de caramelito! ¡No para! Canción, co, con tu boca reirás. Cantamos, bailamos, nos reímos, compartimos todas las canciones en nuestro ranking musical. Y si tienen ganas de votar, ya saben que pueden hacerlo a caramelito@ideasmasideas.com.ar.
ustedes es Trama, que tiene de todo para divertirnos, para jugar y también para aprender. ¿Saben por qué los impuestos nos ayudan a cuidar nuestro país? Porque con los impuestos se pueden pintar los edificios, se pueden arreglar las calles, se compran las estufas para las escuelas y muchas otras cosas más. Habiendo comentado estas pequeñas palabritas con ustedes que nos parecen importantes, ahora sí tenemos ganas de jugar y de presentarles a dos equipos maravillosos que hoy vinieron aquí para divertirse, para jugar, para hacer Dígalo con Mímica, a dos tribunas de lujo que seguramente van a alentar y a nuestra linda, linda secretaria que nos acompaña. Hola, Cris. ¿Cómo andas, mi amor? Muy bien. Me alegro mucho. Estás tan hermosa como siempre. Igualmente. Ay, gracias, mi amor. Bueno, estamos contentos de tenerte acá. ¿Y después nos vas a traer los regalitos? Sí. Y un saludo para mi hermanita, que la quiero mucho, a mi papá y a mi mamá. Muy bien. Me parece bárbaro. Le mandamos todos muchos besos. Y ahora sí, es momento de presentar a estos equipos maravillosos. ¿Cómo te llamas? Candela. Candela, ¿cuántos años? 12. ¿Qué haces, mi amor, en el tiempo libre? Juego al softball. Al softball. Últimamente vienen muchos deportistas. Está muy, muy bien. Felicitaciones. ¿Vos, mi amor, cómo te llamas? Jennifer. Jennifer, ¿cuántos años? 9. ¿Y qué haces en el tiempo libre? Canto y bailo. Canta y baila. Está muy bien. Tenemos una deportista y una artista. Está muy bien. Vamos a... Aquí tenemos, por ejemplo, a Maclo y también la tenemos a Yamila y también a Hugo. Es un equipo muy deportista. ¡Epa! Este. Vamos a presentarles al equipo celeste. ¿Qué haces, Levada? Bueno, ¿cómo te llamas, mi amor? Erika, ¿cuántos años? 12. 12, ¿y qué haces en el tiempo libre? Manualidades. Oh. Ahí está, miren qué lindo. Muy bien, me encanta. Yo también hacía muchas manualidades. ¿Vos, mi amor, cómo te llamas? Micaela. Micaela, ¿cuántos años? 8. 8, ¿y qué haces en el tiempo libre? Juega, está muy, muy bonito, muy bonito. Lo tenemos a Federico, lo tenemos a Mati y también está Romeo. Hemos presentado a estos maravillosos equipos y ahora vamos a alentarlos. A ver cómo dicen, verde, 1, 2, 3, verde, 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 verde. ¡Epa, epa, epa! Muy bien, muy obedientes, impresionante. Vamos a ver ahora en este momento este maravillosa tribuna para decir celeste. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Igualdad! ¡Se conmemora el 9 de julio! ¡Independencia! ¡Muy bien! No sabía cómo hacer que nos independizábamos. Estoy así, me falta creatividad. Muy bien el equipo verde, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a tirar el dado para que el equipo celeste pueda jugar. A ver, a ver. ¿Quién tira? Todavía no se habían puesto de acuerdo. Ahora nos pusimos todos de acuerdo. A ver, el número 1. Avanzamos entonces un lugar y va a tocar en este momento representar lugares públicos. Son espacios comunes que se mantienen con los impuestos de todos. Vení, mi amor, elegí una tarjetita. La leemos juntas de este lado y la vas a representar. Es un lugar público. ¿Está bien? Sí, tenés que representar ese lugar. Tiempo en el aire, para allá, mi amor, para allá. Dale, dale, dale. Un lugar público. Sí, la cárcel. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero lo hicieron muy bien, ¿eh? Ahora sí, entonces, vamos a regalarles todo lo que está preparado para ustedes. Se van a llevar un tribukit cada uno. Es un juego especialmente diseñado. Gracias, Cris, mi amor, por la FIP, para que puedan seguir jugando en casa con los temas ciudadanos, jugando y aprendiendo. También se llevan entraditas para el cine. Atrás se llevan una lindísima remera, se llevan prendedores. Y fue un placer tenerlos aquí jugando al Tribu Kit. Ahora vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a disfrutar de nuestros amigos, los animales. En la naturaleza hay muchos animales de gran belleza. Es fácil recordarlos de a poquito, hay grandes y chiquitos. Conmigo te celoso es peludo y grandote. Baby bee, la ran guau guau guau, dice mu mu mu.
Nicolás, muchas gracias, gracias. Después, ¡ay, qué lindo caramelito! Somos a Yelena y Mailén, te queremos mucho. Mis amores divinos. Después seguimos leyendo, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Voy a saludar a esta hermosa tribuna que tenemos aquí. ¿Cómo le va la tribuna? Pero bienvenidos, mis amores. Caramelitos, sos el dulce que alegra nuestras vidas. Te queremos mucho. Gracias, mi amor. Rocío, Milagro, Joyo, Aldana, Julieta, Sofía, Caterina y Camila. Ailén, Sol, Bogado. Ay, vos sos Sofía, mi amor. Hola, caramelito, te quiero decir que te veo desde que era chiquita y te amo. Saludos a mi tía, papá, mamá. Y nos dibujó a todos y a la Abu también. Gracias, mis amores. Rocío y Agustín de Bellavista, te queremos, yo también. Gracias, mis amores. Sos re linda, te quiero mucho. Te veo en la tele, me gustan tus canciones. Antonella, Belén, Rocío, Ailén y Uriel, muchas gracias. Me llamo Daniela. Vine con mi hermano Tomás, mis primos y mis amigas a compartir un lindo momento con vos. Te queremos mucho, gracias. Caramelito, sos genial, te quiero. Aldana, pero qué lindos carteles, gracias, gracias. Gracias, gracias. Después seguimos con todos, ¿eh? Caramelito dice, saludos para todos. Hago Mica, Delphi y Ro, sos la más dulce. Gracias, 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 gracias. Yo también los amo, mis amores. Tenemos un programa que ni se imaginan. Ay, pero gracias, mi vida. Miren qué rico lo que me trajo Mati. Miren qué bueno, es un osito de chocolate. Se llama Chupelatín. Es riquísimo, llora. Es riquísimo. ¿Y sabes por qué es tan, pero tan rico? Porque es chocolate Felfort. Tenés un montón de figuras, ositos, elefantes. Pero ¿para qué te voy a contar? Anda al kiosco, pedí Chupelatín y después me lo contás vos. Es Chupelatín de Felfort, no te lo podés perder. Chupelatín es de Felfort. Y es muy, muy rico. Muchísimas gracias, Mati. Estoy escuchando que alguien llora. ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué pasa? Hola, mis amores. Hola. ¿Qué pasó? Llegaste en un momento muy especial. Ay, yo estaba disfrutando del Chupelatín. Vení. Y los escuchaba. ¿Qué pasó, Romeo? ¿Qué pasa, caramelito? Estás muy triste. ¿Qué te pasa? Es que estoy enamorado. Ay, bueno, pero si estás enamorado no tenés que llorar. Todo lo contrario, tenés que estar feliz. Se te tiene que ver muy contento, ¿o no? No, lo que pasa es que me enamoré de una paloma. Ay, pero vos siempre tus amores imposibles. ¿Y dónde la conociste? Mira, caramelito, te voy a contar. ¿Qué? A ver, contame. Estaba en una plaza, descansando, tomando sol, cuando ella estaba entre unos gorriones comiendo miguitas de pan. ¡Ah! Y ahí la vi. Ay, pero sí, sí, bueno, siempre pasa que cuando las palomas están... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, ¿qué pasó? ¡Escuchá, escuchá! ¡Corro! ¿Qué es esa canción? ¡Ay, pero Romeo! Yo también, vos te la buscás, ¿eh? ¿Cuándo vas a venir con una historia sencilla? ¿Cómo te vas a enamorar de una paloma? Estando todo el día en la plaza persiguiendo una paloma en vez de estudiar, de ir a la biblioteca, de hacer algo más productivo. Bueno, pero él está enamorado. Así que a ver qué pasó. ¡Qué bueno, caramelito! Ella estaba entre todos los gorriones, sí, tratando de agarrar alguna amiguita de pan. Sí. Pero no podía. No podía. Y no, claro, cuando todas las palomitas están ahí y la gente les tira amiguitas de pan, siempre los que se llevan la amiguita de pan son los gorriones, claro, siempre. ¿Qué se le va a hacer? Son más ágiles ellos. Y sí, mi vida. Y bueno, ¿y qué hiciste vos? Y bueno, agarré y le dije a Ulises, ¿sí?, el cuidador de la plaza, ¿sí?, que le tire él las amiguitas de pan. Sí. Pero que en realidad me las tire a mí directamente y yo se las alcanzaba a ella. Ay, pero es muy buena idea. Sí, soy muy inteligente yo, caramelito. Pero claro que sí, mi amor. Me parece... Bueno, tantas amiguitas de pan nos tiró que la paloma estaba muy contenta. Sí. Pero tuvimos que decirle a Ulises que pare de tirar las amiguitas de pan. ¿Por qué? Y porque no nos podía dejar, nos molestaba, ¿entendés? Le dijimos, Ulises, andate, dejá
manos en la sobremesa, por lo menos. Y bueno, caramelito. Bueno, pero palabra va, palabra viene. Y los muchachos se entretienen. Me contó la suya. Ay, qué hermoso. Ay, las palomitas. Ay, qué lindo. ¿Y sabes ay, qué caramelito? Romántica. ¿Qué? Pasó lo peor. ¿Qué pasó? En ese momento apareció Yamila. No. ¡Corriendo! No. ¿Y qué la espantó? Espantó a la paloma que se fue volando. ¡Ay, no! ¡No lo puedo creer! Pobre paloma, al ver una llama enorme en el medio de una plaza. Bueno, Federico, no es justo que una quiera conocer a la novia de su mejor amigo. Y sí, tiene razón, Yamila. Ella no lo hacía para hacerte mal. Pero imagínate, ver una llama en medio de una plaza corriendo. Bueno, bueno, ya la vamos a volver a encontrar a tu querida paloma. Vas a ver, ya vas a ver. Yo creo que sí. Y lo que tienes que hacer cuando te la encuentres es decirle, porfi, 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 quédate conmigo, claro. Porfi, porfi. ¡Por favor! Porfi, porfi, por favor, muchas gracias, digo yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Porfi, porfi, por favor, muchas gracias, digo yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. La canción de los modales todos vamos a aprender. Después de usar pañales, lo primero que hay que hacer. Si necesitas pedir, sin vergüenza ni temor, dos palabras vos decís, no te olvides por favor. Porfi, por favor, muchas gracias, digo yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Porfi, por favor, muchas gracias, digo yo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Si estás muy apurado y necesitas pasar a ese grupo agrupado, con permiso le dirás. Cuando entras a un lugar, antes de sacarte el saco, es importante saludar, luego te quedas un rato. Porfi, por favor, muchas gracias, digo yo. Días, buenas tardes, buenas noches y me voy. Otra cosa indispensable, siempre debes decir gracias. Suena lindo y agradable, apréndelo, muchas gracias. Al cometer un error y enseguida darte cuenta, no hay más que pedir perdón, sin dudarlo ni dar vueltas. Rock, 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 este es el rock. Rock, rock, este es el rock, 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 de los buenos modales. Rock, 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 este es el rock, 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 este es el rock, 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 de los buenos modales. Rock. Se les ocurra moverse de ahí. Tenemos un programa espectacular para todos ustedes. Vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a disfrutar de nuestros amigos los animales con la canción Canción de los Animales. También tenemos a nuestra querida seño de señas y tenemos mucho por aprender con nuestro queridísimo tío Pintón. Si vos querés cantar, te escucho.
comienza el portal de las mascotas, un programa divino para todos ustedes. Los vamos a extrañar mucho, mucho, pero nos encontramos el próximo sábado aquí. Y si pueden, nos vemos hoy en el teatro a las 3 y a las 5. Si vienen, traigan un dibujito, traigan una cartita. Y si no, nos encontramos la semana próxima. Los voy a extrañar, ya se los dije. Y también les quiero decir que los amo y que lo más importante que tengo es nuestro amor. Hoy nos despedimos, muy prontito vuelvo a verte. Nada nos separa, nuestro amor es el más fuerte. Juntos bailamos, siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte, cantamos. Siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte, creímos. Siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte, soñamos. Siempre estamos juntos. Chao, chao. Ni las distancias logran separarnos. Nuestro amor es el más fuerte, se siente. Siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte, te abrazo. Siempre estamos juntos. Nuestro amor es el más fuerte.